una vez más, aquí estamos en el magnífico Apache. Que ha recibido actualizaciones. Ahora, por ejemplo, podemos poner nuestros pilotos si queremos. Y en VR esto mola bastante. El tema es que, habiendo salido ahora el K50, la versión V3, siempre cuando me preguntan cuál es el mejor helicóptero entre los dos, yo creo que es mejor el K50. ¿Por qué? Porque es más entretenido. ¿Qué es el problema que tiene el Apache? No es porque no tenga muchos sistemas ni los vaya a tener, sino porque nosotros, como pilotos, cuando estamos en single player, tenemos un problema, y es que no podemos elegir los objetivos. No lo elige el George, y el George es una mierda. Pero como la copa un pino. Te ayuda y tal, o ve demasiado, pero lo chulo es nosotros elegir los objetivos. Cuando estamos con un artillero humano, pues mola, porque la otra persona le puedes decir y lo puedes ir viendo en la tecla, ya sabéis, de visión, en el touch, y nosotros podemos ver aquí el touch correspondiente y vemos lo que está viendo él. Pero claro, ya tenemos que estar diciéndole que haga zoom, que vaya a la izquierda, a la derecha, tal y cual. Cuando nosotros volamos en single player, incluso multiplayer, pero en una cabina solo nosotros, podemos cambiar a la persona de delante. Le damos al 2 y estamos dentro. El tema es que, claro, nosotros no podemos volar desde aquí, o sí, sí podemos volar. ¿Cómo podemos volar? Pues lo que tenemos que hacer es coger, voy a quitar el piloto para que veamos los instrumentos de aquí de la izquierda, porque son necesarios. Tenemos que coger y habilitar ese vuelo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se habilita ese vuelo? Pues nos vamos aquí a controles y le damos a esta tecla, solicitar control del avión. Que lo tengo mapeado en una tecla, ¿vale? Una vez que la tenemos, automáticamente esto sube y ya nosotros podemos manejar como haríamos normalmente. Pero claro, el problema de esto es que tenemos que duplicar mogollón de controles que tiene el piloto aquí, por ejemplo el Forestream, etcétera, etcétera. Y claro, este artillero ya utiliza un montón de teclas en los dos mandos, derecho e izquierdo, del touch, para hacer objetivos. Entonces, lo importante de esto es que hayáis puesto un modificador, en mi caso el botón 4, de tal manera que si yo pulso la misma tecla, esta tecla me sirve para, por ejemplo, hacer alineamiento compensado, en este caso el DMS hacia arriba en mi JAS Warthog, pero si le presiono esa tecla y le presiono la misma tecla, es para ver la simbología hacia arriba o lo que sea. Tenéis que acordaros, evidentemente, porque si no es un lío, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, aquí me pongo el IHATS y puedo ir cambiando la simbología correspondiente con esa tecla que he puesto de modificador. Vamos a despegar. Como veis, puedo pilotar perfectamente desde el puesto de artillero en una situación de single player, en multiplayer, que ya permiten cambiar automáticamente. Antes esto no se podía hacer. Un poco más complicado pilotar desde aquí, sobre todo, ya digo, por la perspectiva. Si tiene más perspectiva desde el puesto de piloto, está más elevado. Vamos a ponerle la altitud. Tenemos y lo tenemos. Para efectos prácticos, vamos a hacer la pausa activa, que me va a resultar mucho más fácil. Y ahora lo que vamos a hacer es buscar objetivos. Para ello, ya sabéis, el método más fácil para buscar objetivos es siempre mirando desde fuera. Siempre se lo recomiendo a Cairon. Aquí esto es un efecto túnel, que no ves una mierda, y aquí ves mucho más. Por lo menos al principio, la primera marcación, mejor situación. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primeramente, ponemos el modo touch para que sea el que nos está controlando, el visor. Entonces, eso se hace con el Sight Select Switch en touch. Normalmente tenemos dos simulados por ahora, tendremos más en el futuro. Le damos y veréis cómo cambia al touch ahí. Esto de aquí o esto de aquí cambia al touch. Ahí está. Entonces nosotros ahora tenemos la visión del touch en este punto. Está en fijo, ¿por qué? Porque está el adquire, está en fijo, como se puede ver aquí. ¿Veis aquí el fix aquí? Pues esto también está aquí en fix. Entonces tenéis que cambiarlo y lo ponéis al GHS, que es el display de la cabeza del artillero. Entonces, una vez que lo tenemos así, ya está mirando, pero no hace nada. Lo que tenemos que hacer es esclavizarlo. ¿Cómo lo esclavizamos? Con el botón de esclavizar, Right Slave Button. Esclavizamos y ya, donde miremos, tiene un poco de lag más que el del piloto, pero... ¿Lo ves? Tarda un poco más en llegar, pero ahí está. Una vez que nosotros queremos mirar que ahí están los objetivos, creo, desesclavizamos de nuevo dando ese mismo botón y ahí lo tenemos puesto. ¿Cómo se hace para quitar esta mierda? Ya lo expliqué en su momento, es un truco. Le dais a normal, ¿vale? Y le dais aquí a este botón, al bright. Y con este botón bajaréis esa imagen solamente. Si le dais aquí abajo y le dais al bright, vais a disminuir el touch y no queréis eso. Otra vez se habrá pasado al HMD. Pasamos al off, se habrá pasado al HMD. Tenemos que darle otra vez al botón, el sight que he dicho anteriormente, del touch, es decir, para que se vuelva a seleccionar. Por lo tanto, lo mejor es hacerlo, esta la corrección de quitarle el brillo al IHATS de la pantalla del touch reflejado en el IHATS de esa manera primero, y luego le volvemos a dar otra vez al Gunner Hits. Digamos otra vez, ahí lo tenemos, ahora está siguiéndolo, no tenemos la imagen sobrepresionada, pero lo ponemos donde queremos, ahí, y le damos al esclavizado otra vez para que se quede ahí. Ahí se ha quedado, ¿vale? Y aquí lo tenemos. Ya podemos quitar, si queremos, el IHATS, ¿vale? Lo hemos quitado con el botón de quitar el IHATS, ¿vale? IHATS Show. Ahí. ¿Vale? Entonces, ahora nosotros podemos hacer los zoom correspondientes manejando
con el control y ahí tenemos unidades de tierra o lo que sea que nosotros queremos eliminar. ¿Cómo controlamos esto? Eje de comandos de ejes, estos dos de aquí. El RGMAN Track Controller X-Axis y Axis. ¿Y cómo hacemos los zoom? Pues con el estos de aquí, zoom. Hay cuatro niveles de zoom. Los que están marcados son los niveles de zoom. El M, el N, el W y el Z. Y podemos cambiar a modo televisión, que se ve más con este sistema. Con el IHAT Sensor Select Switch y el IFR y el otro. Como veis, son muchas teclas, pero bueno, en un joystick con pocas teclas podéis poner un modificador o varios modificadores, y así lo recordáis. Bueno, ahí tenemos los objetivos, ¿de acuerdo? Tenemos un SCUD que lo vamos a seleccionar. ¿Cómo se lo seleccionamos nosotros si estamos en modo piloto, nosotros normal? Ya no tenemos que estar seleccionando y siguiéndola. Anteriormente teníamos un modo que era el modo de estabilización, que nosotros le vamos dando toquecitos y va siguiendo. ¿Lo veis? Toquecitos con el... Se ven como estoy dando toquecitos. ¿Vale? Tiene una inercialidad, ¿no? Este modo es el modo estabilizado, que es este de aquí. Linear Motion Compensation. Pero es un lío porque si te mueves mucho, si lo mueves así, pues se te va, se te acelera mogollón. Entonces, claro, si yo quiero hacer varios objetivos, por ejemplo, este de aquí y luego este de aquí, dos, ¿veis que tenemos dos scuds ahí? Vamos a eliminar los dos scuds. ¿Cómo lo hacemos? Nos ponemos sobre él y han introducido el nuevo sistema, que es este de aquí. El IAT OFS y este de aquí. El multitarget. ¿Qué es lo que tenemos que mapear? Esto de aquí. Más mapeo. Es lo que hay. Tenemos LHG Image Auto Track Offset hacia adelante o centro y hacia atrás. Yo os recomiendo, si tenéis el JS Workhorse, yo lo tengo en el China Hat, en el botón rojo este, que es hacia adelante y hacia atrás. Y entonces se suelta automáticamente. ¿Por qué es este mejor que uno de tres puntos? Ahora lo explicaré. Y luego, con el modificador, ese mismo China Hat, hacia adelante es esto y esto, que es para seleccionar múltiple. Centro, hacia adelante, hacia atrás. De hecho, en este no hace falta que pongáis los dos. Con que pongáis uno, ya vale. Porque este lo que hace es ciclar entre los diferentes objetivos que tú vayas marcando. Entonces, por ejemplo, vamos a marcar este objetivo. ¿Qué hago? Pues doy a la tecla que he definido anteriormente. Es decir, esta. Un toque hacia adelante, esa tecla. Entonces le voy a dar un toque y suelto rápidamente. No lo mantengo. Ya está puesto ahí. ¿De acuerdo? ¿Habéis visto cómo está puesto? Esto tened en cuenta que en el tráfico civil no lo va a coger, ¿vale? Porque tiene que ser un objetivo seleccionable. Si este objeto se estuviese moviendo, desaparecería, porque lo que hace es estar haciendo un contraste de los píxeles de la imagen para hacer un follow me, ¿vale? Como un traqueo en el vídeo de toda la vida. Entonces, si yo lo muevo y yo le doy ese switch en vez de hacia adelante, hacia atrás, un toquecito, lo que hace es ir hacia allá. Imaginemos que queremos quitarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues en vez de hacia atrás, un toquecito, lo mantenemos pulsado. Y ahí se termina, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabéis, un toque hacia adelante para cogerlo. ¿Que nosotros queremos otro? Pues tenemos que coger y, para poderlo seleccionar, tenemos que salir del campo visual, porque si no, no vamos a poder. Porque no nos va a dejar ir, porque como veis va hasta el borde, ¿vale? Entonces tenemos que coger y tenemos que seleccionar el otro. Ahí lo tenemos y le damos un toquecito. Y ahí está seleccionado el segundo. ¿Cómo pasamos de uno a otro? Pues con esa tecla que hemos dicho anteriormente. Remote switch hacia adelante y hacia atrás. Con el que lo tengo puesto con el manipulador. Entonces le doy... Y como veis, se cambia automáticamente, le vuelvo a dar y se cambia automáticamente. ¿Con este qué conseguimos? Una vez que lo tenemos, vamos a lanzar, armamos, seleccionamos el misil, ya sabéis cómo seleccionarlo, ya lo tenéis puesto, no voy a explicarlo. Tenemos seleccionado el misil, laseamos, lanzamos. Y contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lanzamos. Y soltamos... De no soltamos el láser, pero sí ya mantenemos presionado en nuestro caso el manipulador para cuando impacte, ahí está, inmediatamente darle al otro, sigo laseando porque el otro estará en el aire y ahí está, doble impacto. Como podéis, podemos hacer una visión y ver que todo ha sido derribado maravillosamente. Un sistema nuevo que podemos estar disparando muy rápidamente, que evidentemente si tenemos más objetivos, o sea, yo puedo estar cogiendo aquí este objetivo, puedo estar cogiendo este objetivo, puedo estar cogiendo... Tengo que irme para atrás. Este objetivo, tener cuidado, que tener visión, porque si no os desaparece. Al cabo del tiempo os desaparece. Ahí está. Y yo puedo estar pasando de objetivo 1, lanzando misiles, objetivo 2, objetivo 3. O así hasta no sé cuántos objetivos, no me acuerdo cuántos había. Mientras vosotros las seáis y disparáis muy rápido y así no les da tiempo. Y eso, aunque se muevan, les va a seguir porque está traqueando en el punto. Espero que os haya sido útil. Y ya sabéis, podéis hacer el Apache un poco más divertido porque pilotáis vosotros, disparáis vosotros. Eso está muy bien. Nos vemos, gente. Un placer. Chao, felices navidades.